El flyboat. No, no, lo de Trump no. El bote volador. Donald Trump. No, bueno, para Javier Milei estuvo lindo lo de Mar-a-Lago. Fue muy importante. Sí, perdón, ¿no? Estamos hablando del primer discurso que dio Donald Trump después del discurso que dio la noche que ganó. Un discurso en un círculo recontra cerrado en America First Policy Institute en Mar-a-Lago. Hablaron Trump, habló Elon Musk, habló Vivek Ramaswamy, que va a estar acompañando a Musk en el, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Después hablaron dos miembros del equipo de transición y de este instituto que organizaba el evento. Y Milei. O sea, es una cosa muy llamativa. Y Trump en su discurso se tomó, si no me equivoco, tres párrafos seguidos para referirse a Milei y el gobierno de Milei. Que es una cosa absolutamente inédita en la política norteamericana. Pero absolutamente. Que haya un presidente de otro país en un evento tan íntimo, tan importante, porque insisto, es la primera palabra, la primera aparición pública después de la elección, es realmente llamativo. Después habrá que ver si esto repercute o no para la Argentina. Digo, podemos discutir un montón de cosas después. Yo creo que sí. Pero la magnitud de lo que pasó ayer y de la relación que ha tejido Milei con Elon Musk, que es hoy el principal asesor de Donald Trump, y con el propio Trump, es realmente algo inédito. Argentina tiene que definir a partir de esto, creo que sí. Bueno, hay mucho en juego y hay mucho que está dando vuelta con relación a cómo va a ser la relación comercial de Estados Unidos. Ya tres días antes de que se fuera Javier Milei a Mar-a-Lago, se empezó a hablar de la chance de un tratado de libre comercio o algo parecido a un tratado de libre comercio, porque la verdad que la forma técnica no está muy clara, pero da la sensación que el gobierno de Milei se encamina a eso. Como tiene Chile. Como tiene Chile. Es cierto que Trump no es muy pro tratado de libre comercio. No. Trump de hecho, lo apretó a México mal. Es pro hacer acuerdos en base a poner condiciones duras. Él en realidad se firman acuerdos con México y con Canadá durante la administración Trump. Habrá que ver las condiciones, digamos, de eso. Y lo hace Milei. Recordemos cómo viene. Perdón, y después está el tema Mercosur. Bueno, por eso digo, lo hace Milei. Recordemos cómo viene a 72 horas de encontrarse con independientemente de las visitas internacionales que viene a Buenos Aires, como Macron o Giorgia Meloni, de encontrarse con su principal socio del Mercosur. Está bien que es dentro del ámbito del G20, pero donde se esperaba que hubiera una señal de Lula y Milei sobre el tema Mercosur, Unión Europea y todo esto, que yo creo que en concreto va a seguir sin haber nada con la Unión Europea, pero bueno, van a intentarlo. Pero sí, a mí me parece lo que es claro es, vos lo mencionaste recién, Chile es el país de Latinoamérica que tiene más tratados de libre comercio con el mundo. La economía que más se abrió. No está atado por ningún bloque como es el Mercosur. No está atado por ningún bloque, ¿no? Pero da la sensación de que Milei se pone la ñata contra el vidrio y mira esa realidad y es a la que quiere ir. Después estuvo, lo vi con Stallone también. Bueno, estuvo Stallone. Stallone lo presenta, mira, primero habla Stallone, se sube, lo presenta a Trump, habla de Trump como una figura mítica directamente por todo lo que hizo. Stallone que se diferencia del resto de Hollywood. Y después habla Trump, y si querés podemos escuchar lo que decía Trump del gobierno de Milei. Dale. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA, he's a MAGA person. Numbers are working also. You've done a fantastic job in a very short period of time. It's an honor to have you here. ¿Cómo se va a resistir a la seducción de usar el MAGA? Porque es redondito el MAGA, además, como denominación. Estoy diciendo Milei. Resistirse a usar el MAGA va a ser difícil porque la verdad que es redondito el término. Sí, bueno, será la marca hacia el exterior. Claro. Y esto muestra lo que venimos diciendo aquí desde el comienzo de la gestión Milei. La gestión Milei está siendo seguida por todo el mundo. Es un experimento. Si esto resulta efectivamente bien, se sostiene la baja de la inflación y hay una recuperación económica, esto va a ser mirado y puesto como un ejemplo para el resto del mundo. Está bien que el mundo, en general el mundo no es la Argentina. Es decir, esta es una solución drástica a un país caótico. Sí. Yo no sé si vos lo podés trasladar a otros países, porque las economías medianamente normales del mundo no son la Argentina. No es verdad. Es decir, no. La Argentina o vas con soluciones drásticas o la han destrozado. Entonces,
Lo que pasa es que estamos... No sé, vos, no sé si puedes aplicar esto, pues en el resto de los países no requieren una cosa tan drástica. Seguramente. Pero hay una idea de que está en debate hoy en el mundo, que es si más regulaciones o menos regulaciones. Seguro que y, sí. Y si a Argentina le termina resultando bien este experimento de ir hacia menos regulaciones y menos Estado, digo, esto igual lo va a formar parte del debate. A mí me parece que lo que dice Antonio es, nosotros estamos... Y los argentinos no nos dimos cuenta, después de tantas décadas y décadas que tenemos de desastre, que estamos en una etapa preconstitutiva en este momento. Nadie está definiendo, che, necesito más reservas o menos, nadie está definiendo cuál va a ser mi tipo de cambio. Lo definieron hace 100 años. Nosotros estamos en un momento donde todavía estamos armando las bases. A la Argentina la destrozaron. Entonces, vos decís, esto es drástico. Y claro que es drástico. ¿Y sí? ¿Qué otra solución tenés? Si la pasaron por arriba, eliminaron absolutamente todo. Es decir, no hay país en el mundo que se aprecia. Habrá alguna... Son Venezuela... Sí, sí, cuando ves los datos de la inflación te das cuenta. Pero no hay país en el mundo. Entonces, yo creo que están mirando, pero están mirando para ver si funciona y si de una vez por todas la Argentina se hace un país normal. Pero después yo no creo que vos puedas traspolar esto a otro país. Porque están años luz en términos de normalidad. Es que, Antonio, perdón que decirte, nadie hizo lo que hicimos nosotros. Claro. Nadie subsidió el 85% de la energía de sus habitantes. Venezuela, Cuba, y de hecho no tienen ni luz, no tienen nada. Entonces, sí, bueno, países que están afuera del sistema planetario. Igual yo creo que, de vuelta, me parece que lo más complejo acá es la batalla cultural de la Argentina. Ni siquiera es lo económico. Pero lo económico... Lo vas a terminar resolviendo, pero tenés que cambiar la cabeza de gran parte de la sociedad para que después no vuelva a repetirse nada. Que eso sí va a ser difícil. Pero bueno. Y tenemos que hablar de los Latin Grammys, porque lo que vas a ver en pantalla ahora son los argentinos que estuvieron presentes y ella, ¿no? Emilia presentó.